Hola, muy buenas y bienvenidos al canal. Hoy nos hemos venido aquí a una de las acequias de la Albufera y hoy lo que vamos a hacer va a ser pescar carpa. Así que voy a preparar las cañas y os explico cómo vamos a pescar y a ver si pican las carpas hoy. Bien, y lo que vamos a hacer para pescar la carpa es, tenemos, no sé si se va bien, tenemos la línea, el corcho, luego tenemos un plomo ahí de gusano para plomar el corcho, un quitavueltas, y detrás del quitavueltas tenemos la línea con una bolita que utilizamos también para ayudar a plomar el corcho y el anzuelo, es un anzuelo del 6. Entonces con la bolita esta que ponemos aquí también para plomar el corcho un poco más para abajo, si hubiese corriente conseguimos que esto, que el último tramo llegue al suelo, que la carpa es un pez que suele comer del suelo, entonces lo interesante es poner el cebo en el suelo y para eso ahora vamos a tomar la profundidad del agua donde vamos a poner el corcho para asegurarnos que el cebo va a estar en el corcho, que el cebo va a estar en el suelo o va a estar en el suelo arrastrando un poquito. Y para eso cojo esta pieza que nosotros le llamamos escandai, no sé si tiene otro nombre, lo paso por el anzuelo y esta pieza lleva detrás corcho, entonces le pones aquí, epa, esa capa, que lío he hecho ahora con esto. Le pasemos el anzuelo por el agujero que lleva arriba y por abajo lo pinchamos en el corcho. Y ahí queda esto. Entonces ahora lanzamos con esto y vemos a ver a qué altura se queda el corcho. Lanzo ahí más o menos y ahí se ve que el corcho se hunde. Entonces yo ahora tenso el hilo y no aparece el corcho, aparece cuando lo subo un poquito más. Si el corcho se queda sumergido, es que hace falta darle más cala, pero como lo entiende la peña, escandai, cala, lo va a entender un valenciano. Escandai es escandallo en castellano, y cala es perfecto, la cala de un barco, la cala de eso, sí. O profundidad. Mira, ahí ya se va quedando. Eso, le vamos a dar un dedito más y de esta manera cuando estiremos con el plomo en el anzuelo, el corcho saldrá del agua, pues un par de deditos, tres deditos, lo justo para que cuando luego no tenga el plomo, el corcho repose y el cebo esté en el suelo. Bueno, ahí le hemos puesto ya el cebo, que es una pasta que ha hecho mi padre, ya os explicaremos cómo hacemos la pasta. Y vamos a lanzar ya, a ver. Vamos a poner el corchito ahí ya. Vale, pues ya tenemos una caña montada. Vamos ahora a montar la otra. Vale, ya tenemos aquí la otra caña preparada y vamos a lanzarla ahí delante. No se va,
pescado, ¿no? Este trozo sería el tuyo, ¿no? Ah, el mío no, ¿no? Hombre. Mi padre ceba su trozo, pero no ceba el mío. Yo no sé cómo quieres cebar tú. Pues como tú, que eres el que pescas. Yo he venido a sufrir, Miguel. Ya, ya, o sea que has venido. Grábame, a grábame. Estoy sufriendo. Bueno, una vez tenemos ya las cañas en el agua con los corchos, con los cebos, lo que voy a hacer es hacer bolitas de este tamaño, más o menos, que son como las que he puesto en el anzuelo. Voy a hacer 6, 7, 8 bolitas y las tiro alrededor de los corchos y de vez en cuando pues lanzaré unas bolitas por la zona. Sin abusar, pero que siempre haya algo de cebo por ahí para que ellas cuando se vayan moviendo, pues va. Que se me escapan las bolitas. Que ya se vayan moviendo, pues que se entretengan allí un rato en donde cebamos la zona. En principio no estabas tirando mucho. ¿Tienes la red por ahí? ¿Tienes el salabre? Bien, nos han picado al final. Sí, sí, sí. Sin pescar con uno. Tenemos la primera carpa, hemos conseguido pescar la carpa, que la verdad que no nos está picando nada desde que hemos llegado. Y ya tenemos una carpita. Con la caña de carro valenciano. Vamos a liberarla. He conseguido pescar y la verdad que la picada ha sido porque me lo ha dicho mi padre, que el corcho ha desaparecido y ha tenido, lo llevaría en la boca y se lo ha llevado, y yo cuando he estirado la carpa estaba prácticamente ya cogida. Bueno, pues ya habéis visto, hemos estado ahí a la carpa casi toda la tarde, casi todo el día, y bueno, he cogido yo una, hemos tenido alguna picada pero poco más, así que ahora vamos a probar un poquito al bass antes de irnos, que el sol está cayendo ya, y a ver si cogemos alguno por aquí, a ver si sacamos algún pececito más hoy. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis, la pesca ha estado difícil, todavía estamos a finales de febrero. Y eso, darle al me gusta si os ha gustado el contenido de este vídeo explicando cómo hago para pescar las carpas ahí en la Marjal. Suscribiros si os ha servido de algo el contenido y más para adelante explicaré más cositas, más detalles sobre este tipo de pesca, ya que es la pesca que ha hecho mi padre desde pues toda la vida y es la que me ha enseñado a mí. Poner en los comentarios si tenéis alguna duda al respecto y yo contestaré. Podéis escribir también qué modalidades preferís para la carpa y cómo lo hacéis. Y bueno, yo iré haciendo más vídeos sobre otras modalidades también. Y aquí me despido hasta la próxima. Como siempre digo, que os vayan muy bien las cosas y que tengáis muy buena pesca.